Muy buenas tardes para todos. Ya estamos empezando nuestro programa Ventana Abierta. Veo que todavía nuestros compañeros no han ingresado. Ya llegó Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Hola Martica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Ventana Abierta. Bienvenidos todos nuestros cibernautas hoy a nuestro programa del primero del año. Primero, pues hay que desearles a todos un feliz año lleno de bendiciones y mucha prosperidad. Qué rico volverte a ver, Martica. Hoy con un tema maravilloso. Sí, hoy traemos un tema que está muy actual y es la revocatoria de Medellín, pero visto desde la parte jurídica. Para eso tenemos unos muy buenos invitados y también contamos por la parte trasera del programa acompañándonos nuestro productor José Ignacio Penagos y también nuestro que nos está acompañando en la parte técnica, David Toledo. Buenas tardes para todos nuestros cibernautas y buenas tardes para nuestros invitados. Ya va ingresando el abogado Juan Giraldo Mora y el abogado Andrés Úsuga. Bienvenidos. ¿Qué tal, Martica? Buenas tardes. Buenas tardes para ti, bueno, para Claudia, para mi colega, el doctor Juan Giraldo Mora, y para todos los cibernautas a esta hora. Un feliz año. También aprovecho para decir y gusto de volverlas a ver después de tanto tiempo. Muchas gracias Andrés, muchas gracias por acompañarnos y por estar hoy en nuestro programa, que es el primero del año. Y también muchas gracias a todos nuestros cibernautas que nos están acompañando. Quienes tengan preguntas las pueden hacer internamente y también las estaremos acá tratando de despejar al máximo. Bueno, como el programa de hoy es un poco extenso por el tema, vamos a darle inicio. Hoy no vamos a presentar a nuestros amigos que nos están acompañando, pues porque son muy conocidos, muy reconocidos en nuestra ciudad, el abogado Andrés Úsuga, muy reconocido, y el abogado Juan Giraldo también. Ellos han estado muy al tanto del tema de revocatoria. Entonces, entrando en materia, dentro del proceso de revocatoria en el día de hoy, el alcalde Quintero interpuso una acción de tutela a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral. Esto con el fin de parar dicho proceso. ¿Qué posibilidades tiene esto de prosperar y de tener la revocatoria? ¿Ustedes dos qué opinan? Doctor Juan, le doy la palabra para que inicie usted, que yo ya saludé. ¿Ustedes lo escuchan? No, yo no. Juan, no te escuchamos. Estás muteado. Se nos fue. Entonces, adelante tú, Andrés, mientras tanto, mientras regresa el doctor Juan. Que yo, a mí verdaderamente lo que me preocupa no es que el alcalde radique una tutela. Yo sé que van a venir muchas más y sé que la estrategia será invocar los temas de los derechos fundamentales, de él, de una cantidad de personas que también harán una tutelatón. Es la misma estrategia que se vio años atrás con el exalcalde Gustavo Petro. No sé si ya está el doctor Juan ahí. Doctor Juan. Sí, ya llegó. Sí, ya volví. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, doctor Andrés. Lo estaba escuchando. De alguna forma estos sistemas a veces nos desconectan. Muchas gracias para ti. Doctora Marta, doctora Claudia, José Ignacio, todos muy cordial saludo. Muchas gracias a todos por la invitación. Un feliz año. Bueno, en respecto, como estaba diciendo el doctor Andrés, pues estamos frente a un copy-paste de lo que nos pasó en la revocatoria de Petro. Van a venir una cantidad de tutelas, hoy llegó una y seguramente llegarán otras, hoy también se resolvió la primera, además sin procedente, aquella en donde se acusó pues al comité de la revocatoria de la supuesta suplantación de unas firmas y alegada necesidad de detener el trámite de la revocatoria. Así que a mí no me sorprende, yo creo que el señor Quintero va a acudir a toda clase y suerte de estrategias y a decir que le están violando cualquier clase de derechos. Todos los días me llega un chisme diferente. Yo como Andrés pienso que sí, que él está en su derecho, la ley le concede unas oportunidades procesales de manifestarse y que las use todas. Aquí estamos hablando desde la ciudadanía, desde la Constitución y la ley, y a mí no me parece miedoso todo lo que haga. Al final de pronto podrá ser temerario y tendrá que abocarlo de otra forma. Pero para mí en este momento es simplemente patadas de ahogado. Ok, yo adhiriéndome a lo que dice el doctor Juan también,
si hay algo que me preocupa, a mí no me preocupa que él se defienda, y yo creo que están, como lo dice el doctor Juan, están todo su derecho. Él debe defender un mandato que se le dio por allá, por algunos ciudadanos en el año 2019. Y bueno, hasta ahí eso está bien. A mí que de verdad me preocupa, que y de pronto va a ser una chiva para ustedes, no sé, quien maneja actualmente el Consejo Superior de la Judicatura en Medellín, esto es, quien maneja a los jueces de Medellín, que es donde van a radicar todas las tutelas, ¿verdad? Es un señor que es primo de un secretario de despacho del señor Daniel Quintero. Entonces, yo confiaría en que ese, él no es abogado inclusive, en que ese funcionario público, y no voy a decir el nombre, actúe de acuerdo a derecho y actúe de acuerdo a la Constitución y a la ley, y no vayan a presionar a algún juez para que logre el objetivo del señor Quintero, que no es más, fíjate que yo sí pienso algo, él sabe que la votación va porque va. ¿Qué está buscando él con la tutela? Tiempo, simplemente tiempo. ¿Y por qué está buscando tiempo? En mi opinión, porque él también entiende que la fecha de las votaciones se convirtió en algo clave. Y como la fecha de las votaciones es algo absolutamente relevante, no es lo mismo votar el 13 de marzo que votar el 20 de marzo o que votar el 28 de febrero, no es lo mismo. Y no sé si le podemos explicar algo un poquito a los que nos están viendo por qué no es lo mismo. Porque en las elecciones de Congreso, él intentará y están intentando y está desplegando, según lo que me cuenta una cantidad de gente, inclusive para que tome nota el doctor, el ingeniero Quintero, desde adentro me están contando que están utilizando y van a utilizar pues toda la artillería pesada que muy tristemente está con nuestros impuestos. O sea, todo el erario municipal se está poniendo al servicio de elegir a los amigos de Daniel Quintero al Congreso. Y le voy a decir tres nomás. Uno, su compadre, o sea, el padrino de su niña, el señor senador Iván Agudelo, que se quiere reelegir por el Partido Liberal. Dos, el senador exconcejal Alex Flores. Renglón número 11 en el pacto histórico, primero de Antioquia, creo que es inclusive el primer antioqueño en esa lista, ese señor o ese muchacho, el bachiller. Sí, ese señor bachiller, porque no pudo con el grado en derecho. Y tres, señores como Misael Cadaví, que por ahí tuvo inclusive una gran controversia. Entonces, ellos sí necesitan dar un golpe de opinión eligiendo primero a sus congresistas. ¿Por qué? Porque una cosa es un alcalde con tres congresistas directos de él y otra cosa es un alcalde sin congresistas. Él tiene congresistas en este momento, el señor León Darío Muñoz, León Freddy Muñoz de Bello, es un congresista que lo defiende de frente. Iván Agudelo también lo defiende, no tan de frente, porque el señor Iván Agudelo no defiende a nadie de frente. Y habrá otros congresistas que lo defienden porque tienen cuotas en su administración, pero lo defienden veladamente porque saben el gran costo político que tiene defender a Daniel Quintero en este momento. Entonces, él necesita que el 13 de marzo a las 6 de la tarde, cuando estén los conteos... El gran costo político que tiene defender a Daniel Quintero. Tengo un feedback ahí. Entonces, cuando el 13 de marzo a las 6 de la tarde él tenga al menos, no sé, dos senadores, tres senadores propios de los que les toca defenderlo de frente, porque él se les ha jugado a todas por ellos, entonces él se sentirá fortalecido. Distinto a que si la votación por la revocatoria es previa a las votaciones de Congreso, si se logra derrotar al alcalde, como yo creo que hay ciudadanía para derrotar al alcalde en este momento, será un golpe durísimo y ya de pronto no va, sus electores
no van a elegir a los congresistas que se quieren elegir, porque sin alcalde se cae todo el respaldo. No sé si me hago entender cuál es la preocupación que tienen por la fecha. Entonces, esa es verdaderamente la preocupación de él, y la preocupación mía es que, hombre, que no se gasten todo el erario de Medellín en las campañas políticas de los amigos de Quintero. Perdón, Andrés, yo acoto algo, me parece que dijiste dos cosas muy importantes. La primera es la representatividad del país que él quiere alcanzar, no solamente teniendo ese padrinazgo de César Gaviria, de Juan Manuel Santos, a quienes les ha prestado unos muy valiosos servicios personales. Y a Gustavo Petro, ¿no? ¿Cierto? Y a Gustavo Petro. Y a Gustavo Petro, que además le dio la bienvenida al Pacto Histórico y que está viendo en la ciudad pues un fortín. Sino adicionalmente, y que me parece muy valioso en lo que acabaste de acotar, me parece muy valioso también decir que es que él en estos días, solamente entre ayer y hoy, en ruedas de medios, ha estado prácticamente en todos los medios del país importantes. Me dicen ahorita que sale esta noche con Yamid, me imagino pues el mismo monólogo. Entonces, yo creo que complementando lo que dice Andrés, de que su gran estrategia consiste en tratar de dilatar el acto sufragal más allá de la fecha de las elecciones parlamentarias, yo pienso que también hay que decir que de alguna forma no es lo mismo el camino de Quintero que el camino de Petro. Y de pronto a veces la vanidad nos juega malas pasadas, o por lo menos le juega más malas pasadas todavía a los políticos. Entonces, y esto lo digo en relación a Antanas Mockus, me acuerdo del caso de Antanas Mockus, que tenía una favorabilidad muy grande en encuestas, que iba disparado para presidente, que iba a sacar un montón de senadores y se estrelló. En redes, en el año 2010. ¿Se acuerda? La gran ola verde. Exacto. Entonces yo digo que esta campaña mediática que él ha creado y este boom mediático, pues, al doctor Agudelo le reconocemos pues que ya es senador, al doctor Misael, su ejercicio, ya llegaron. A Alex Flores no le reconozco ni el bachillerato, porque ya no sé, pues en unos cuentos que me echaron en Cartagena no sé ni cómo fue esa cosa. Entonces, ¿qué digo yo? Que Andrés tiene toda la razón, si la estrategia es esa, porque es un copy-paste, también hay que decir que la estrategia de Quintero es tratar de crear una imagen política que le dé más alcance, que lo proyecte a país, que le dé poder, porque realmente un alcalde con 305 mil votos en Colombia es desechable. No porque sean 305 mil votos poco, sino porque realmente, pues es que alcalde, ya hemos visto lo que se puede escoger, y él mismo es un ejemplo. Así que muy bueno el comentario, Andrés. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y permitime finalizar con algo que pronto lo olvidé ahí en el comentario anterior. No solamente es que él quiera elegir unos congresistas, es que la foto política del país a las 6 de la tarde del domingo 13 de marzo puede cambiar todo el panorama. De acuerdo. Recordemos que adicionalmente ese día se votan las consultas de las coaliciones. Entonces, él no se quiere arriesgar a que de pronto el país político le haya cambiado mucho a las 6 de la tarde de ese domingo 13 de marzo, se le caigan los respaldos que ha venido teniendo durante mucho tiempo y que mire, hay una cosa que están diciendo por ahí y mucha gente lo está negando, pero por más que uno lo niegue, la revocatoria de Quintero se convirtió, querámoslo o no, en el primer round de las presidenciales. Entonces, el primer round de las presidenciales sí cambia si es antes del 13 de marzo o si es después del 13 de marzo. No sé si me hago entender para los oyentes. Cambia todo el panorama, porque a las 6 de la tarde de ese 13 de marzo se pueden dar sorpresas muy grandes en quién ganó determinadas coaliciones. Sabemos que la coalición de Petro pues no tiene problema, él no está compitiendo contra nadie, la señora Francia Márquez, algunos personajillos ahí que se prestarían a eso, Luis Fernando Velasco, ellos saben que van a perder con Petro, todos con el 0.7% de favorabilidad, claro, no, y porque ellos quieren ser los ministros del presidente Petro, entonces sí. Esa no es la discusión, es qué pasa en las fuerzas vivas del Congreso, que son las que verdaderamente
dan el mapa político del país. Por eso la fecha es tan importante y por eso las pataletas o las patadas de abogado que habla el doctor Juan son tratar de aplazar la votación de revocatoria después del 13 de marzo. Pero venga, le digo una cosa ahí, ¿sabe qué, doctor Andrés? ¿Usted se imagina que lo revoquen después de haber sacado 3 senadores? Sería peor. No, la situación es horroroso. Ellos están en esa dicotomía, porque ellos claro. No saben cómo les sale mejor, pero lo primero que están tirando es, fíjese que ellos han cambiado de estrategia porque él también, como es tan lenguaraz, pues no les ayuda mucho a sus estrategas. Entonces lo primero que dijeron fue, iremos a las urnas y los derrotaremos. Y a los 2 días ya le dijeron y le contaron bien, y entonces ya empezó a decir, no, la estrategia tiene que ser que no vayamos a las urnas, porque si se alcanza el umbral. De hecho, contémosle, Claudia, a las personas, ¿por qué es que tantos amigos de Quintero no quieren o no quisieron o invocaron una norma que para mí no es tan clara de por qué no se podían hacer las votaciones de revocatoria el mismo día de las elecciones de Congreso? Porque ese día está garantizado el umbral. Ese claro. Es el miedo, ¿verdad? De claro, y señores, no sé si me hago entender. Sí, claro. Está perfectamente. Garantizado que la gente sale a votar. Y ellos lo que están intentando es que la gente no salga a votar. Y pero, no salga a votar por cansancio, por pereza, por desidia, por decir, ay no, otras elecciones, hace 8 días ya voté, ya en 8 días me voy a ir para la finca, yo no voy a perder más tiempo. Otra vez pero doctor Andrés, él previendo eso, hoy justamente hace una declaración en la cual dice que si el proceso de revocatoria sale avante, él simplemente, así no se cumpla el umbral, él renuncia. Entonces, pues, él precisamente está abonando todos estos caminos. Pero explícame a la gente qué fue lo que él quiso decir, que es que ni siquiera lo dijo bien. Lo que quiso decir fue, mire, si no alcanzan los votos, o sea, si no se llega a los 314 mil algo de votos, si no estoy mal, doctor Juan, usted que está más actualizado. Acuérdese que tiene que sacar sí. La mitad más uno de 314 mil, o sea, 157 mil uno. Ah, yo escuché sí, la declaración y me quedé pensando lo mismo, doctor Andrés. Pero lo que él dice, no, lo que él dice es, inclusive sin llegar a los 314 mil, si salen a votar, no sé, 200 mil personas. Y pierdo. Y de las 200 mil, 120 mil votaron por que yo me fuera. Yo me voy. Eso fue lo que él dijo hoy. Eso fue lo que él acaba de decir. Así que es. Si sí. Salen poquitas personas a votar, pero de las poquitas que salgan a votar, gana el sí, él se iba. Eso fue lo que dijo. Lo que pasa es que lo dijo tan mal dicho que la gente también es... o sea, ellos juegan siempre a la confusión. A pero frente a eso, confundiendo la opinión pública. Frente a eso, un amigo cercano a un expresidente de la República me dijo ahorita por la tarde en otra reunión, me dijo que es tal su descrédito que en este momento él se siente tan quemado que a lo mejor ese es su plan B, salir de mártir y decir, hago un sacrificio claro. Por la unidad de Medellín. Ustedes, claro. Revocatoria, lo dividieron, yo los vuelvo a juntar, moriré claro, para que claro. Lleguen a las nubes. Y pasa al martirologio, donde se sacrifica para que la ciudad se reúna, queda como un mártir y se vuelve a relanzar. Porque no se les olvide que, por lo menos en la denuncia de Pilar Rodríguez, así nos lo manifestaron Juan Pablo Ramírez y otros funcionarios, él tiene aspiraciones presidenciales. Ay, y como Petro le conviene el escándalo. Y no, no neguemos algo. Mire, Daniel Quintero, a los que lo hemos estudiado, porque hay gente que no lo ha estudiado todavía, lo está empezando a entender y a leer apenas. A los que llevamos estudiando a Daniel Quintero hace 4 o 5 años, ahí me tocó padecerlo como viceministro de TICS cuando vino a impulsar el sí de la supuesta paz de Juan Manuel Santos. Quintero es un tipo que, seamos sinceros, Quintero es un tipo sagaz. Sagaz más que capaz, ¿no? Locuaz. Él es muy sagaz. Sí. ¿Y en qué ha basado su sagacidad? En la lástima, en el yo pobrecito, porque sabe que en Colombia eso funciona. Tristemente, la opinión pública colombiana le gustan los lastimeros, le gusta la gente que se queja, le gusta el mártir,
Entonces, él vio que eso le funcionó desde su primera campaña a Consejo de Medellín, donde se quemó el Partido Conservador en el año 2007. Y después haría lo mismo en Bogotá con el Partido del Tomate, y después haría lo mismo en el Partido Liberal cuando se lanzó a la Cámara por Bogotá, ya apoyado por César Gaviria. Y la campaña, él sabe utilizar eso que dice el doctor Juan. Yo soy el mártir, yo soy el pobrecito. Y eso se lo valgo, se lo reconozco. A él, esas jugadas le salen bien. Y si la intenta hacer aquí, pues no sabremos cómo le saldrá. Pero yo siento que está sintiendo pasos de animal grande. De todas maneras, yo pienso que sí, sale bien. A él le ha salido y le ha resultado pasos atrás esa jugada. Pero en este momento en el que está la ciudad, donde ya tocó empresarios, donde ya insultó, donde ya ha dicho que hay el narcotráfico, pues está como que todo el mundo aquí es narcotraficante, donde yo no sé a quién está gobernando, porque según él, todo el mundo acá pues es malo, el único bueno es él. Entonces ya ha tocado tanta gente y ha herido tanta gente que creo que la mejor publicidad que nosotros le tenemos a la revocatoria es al mismo, con su actuar. Él ha ayudado mucho, es la verdad, él ha ayudado mucho a la revocatoria. Acuérdense también que él cambia de estrategia, ¿cierto? Él salió con una estrategia de lástima, como dice Andrés, muy bien enfocado. Esa la había manejado ya tiempo atrás. Acuérdense el famoso discurso del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde habla del pobrecito fui yo y porque soy buen empresario por pobrecito, etcétera. Acuérdense pues que en la campaña veníamos con un lenguaje pedofrástico. Sabemos todos aquí pues que pedofilia es el uso parafílico de los menores, pedofrastia es el uso ideológico de los menores, pedofrastia. Entonces, ante unos argumentos débiles, sacar un niño vence cualquier resistencia, cualquier argumento, y entonces la simpatía por el niño hace que congenies con las personas. Lo vemos en muchos temas penales con frecuencia, el uso de los niños como elemento dilatador de la conducta de ciertos criminales. En el caso de él, que es una persona patológica, también vemos el uso de los niños, se le reclama. Entonces ahora cambia al mesianismo y vira a volverse un mesías de la legalidad y a hablarle desde arriba, superior moral a todos los demás, con unas supuestas construcciones ideológicas muy endebles. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha manifestado en la mesa hoy, porque pues sí, es una persona, para mí, para mi gusto, para la persona con la que tuve la reunión más temprano, estamos de acuerdo en un concepto, es que ya perdió. Ya el desgaste político que sufrió de pronto no lo favorece a nivel nacional. Ya se vio peleado con el presidente, con congresistas, con el líder de la oposición, con unos opositores ciudadanos, con los empresarios. Ya le mostró el cobre a todo el mundo. Entonces ya digamos que lo van a mirar con otros ojos y le va a tocar un tiempo como para alivianar eso, incluso si llegara a tener senadores, como en el peor escenario. Es cierto, yo estoy de acuerdo con usted, doctor Juan. Sí, sí. Quedó demasiado expuesto y él ya perdió. Eso desgasta. Tristemente también perdió la ciudad. Sí, perdió la ciudad. Doctores, para contextualizar un poco a nuestros cibernautas, nos están preguntando por el interno, ¿cuál sería el paso a paso del proceso de revocatoria de aquí en adelante? ¿Cuál es ese paso? Esos pasos a seguir. Doctor Juan. En el proceso. Muchas gracias. Vea, yo creo que siguen los posteriores pasos son así. El primero que hay es que superar la nueva tutela, ¿cierto? El doctor Quintero con sus abogados han interpuesto una nueva tutela contra el Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral por no haberle querido revisar esas firmas que en la tutela de hoy... El juez de la tutela de hoy consideró que no procedían porque ni siquiera estaba aprobada la famosa suplantación, la sustitución, etcétera. Y además, en unos conceptos muy interesantes sobre el trámite, la jurídica de la registraduría dijo: es que realmente una firma en un proceso de revocatoria es un paso de trámite. Usted solamente ese paso de trámite lo obliga cuando va y vota o no vota. Entonces, digamos que ese concepto de pronto se le vino al traste. Hoy pues sale con esta nueva tutela que ya todos conocimos el día de hoy. Sí. En el entretanto, nosotros estamos entregando las cuentas de la campaña a la revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral.
como lo manda la ley, obteniendo el segundo certificado. El primero es el del cumplimiento del aval de las firmas, que ya salió, para desgracia de él, sí o sí salió, y ya lo que tenga que hacer como vía legal. Ahí se suscitó ayer también un debate sobre si esto lo iba a tenerse que notificar a la registraduría, iba a tenerle que pedir la fecha al gobernador o al presidente. Para nosotros, en la revocatoria, personalmente, los dos son personas probas y buenas, que no vemos ninguna objeción en cualquiera de los dos casos, sea el presidente o el gobernador. Sin embargo, a mí me cabe la pregunta del tema de la declaratoria de Distrito de Medellín, pero eso es para otra conversación. Y si esto fuera así, deberíamos estar llegando, como ha dicho Andrés, a una fecha sobre la fecha de las elecciones parlamentarias, y lamentablemente se le dañaría el muñeco, como dicen los muchachos. Sí. Pero todo puede pasar. Lo que nosotros vemos es un Quintero debilitado que está peleando con todas las entidades, con todos los estamentos del orden público nacional y local, con todas las fuerzas vivas. Y en ese orden de ideas también a la gente, pues hombre, eso le produce cierta, digamos, antipatía, y esas posturas que le está llevando a los juzgados, pues a los jueces también las empiezan a leer con otros ojos. Leer la tutela de hoy nos dejó muchas enseñanzas. Y finalmente, ¿qué queda en el camino de la revocatoria? Que si esa revocatoria se vota 157,000+1, y ahora un plan B, que salgan 200,000 personas a votar y 100,000 votemos a favor de la revocatoria de Quintero, su renuncia. Ojalá eso se lo pudiéramos exigir, pero no es tan fácil. Yo no la veo tan viable. Pero casos se dan en donde la gente se suicida para renacer, ¿cierto? Hay gente que dice que Petro ganó más con la decisión de Ordóñez que con la revocatoria. Y él tiene un maestro en Petro en donde, pues, ser víctimas realmente les conviene. Entonces, esa no sabemos. De hecho, si eso fuera así, por acá está el economista Petro, por acá está en nuestra ciudad, si no estoy mal. Entonces deben estar reunidos en comité de crisis, porque como lo dije ahorita anteriormente, esto sí o sí se convirtió en la primera ronda de las presidenciales. Dice mucho que Petro venga de España a desembocar escándalo, y en vez de quedarse en Bogotá dando la cara y explicando qué hacía, claro, con el jefe de gobierno español hablando de Colombia antidemocrática y tiránica, llegue a Medellín a reunirse con Daniel Quintero. Habla mucho. Por último, yo también creo, y estoy de acuerdo con eso, que el pacto histórico va a mover todas sus fichas para que esto no suceda, porque ellos no pueden concebir, pues, que un alcalde que los está favoreciendo salga. Tenemos ese famoso video de Gustavo Bolívar donde dice que necesitan que le vaya muy bien porque este es el camino para ganar a Colombia, como decía Andrés al principio. Así que yo creo que los pasos que vienen están muy claros desde la ley. Ojalá ganemos la revocatoria. Si ganamos la revocatoria, se llamará elecciones 60 días después. Esto nos da abril y mayo, y sobre finales de mayo, por el momento de las presidenciales, de pronto, si esto sale como es, estaremos llamando, pues, se estará llamando a las elecciones de un nuevo alcalde de Medellín, que esperamos que venga una persona joven. O sea, sería casi que milimétrico. Cierto. Recordemos que la primera ronda, la primera vuelta presidencial es el 29 de mayo. Así es. O sea, yo creo que estaríamos en el mejor escenario de todos, que es votando por presidente a primera vuelta y votando por el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín. Por el alcalde de la transición. Aquí tenemos un comentario de uno de nuestros cibernautas, el doctor Bernardo Henao, en donde nos dice que creo que se olvidaron del artículo 39 de la ley 134 del 94, que no admite que considera la realización de un referendo con un acto electoral. Entonces, esto querría decir que no podrían estar las votaciones de revocatoria para marzo. Es que yo difiero de esa postura, que la conocí hace, pues, varios días, hace como 8 días, me lo estaban diciendo en unos foros que estábamos manejando, y yo difiero de la postura precisamente porque para mí no es equiparable ningún mecanismo de participación ciudadana. Entonces, en la ley, tanto en la 134 como en la 1757, en ninguna de las leyes que hablan de los mecanismos de participación ciudadana, reitero, dice específicamente
que una revocatoria de mandato no se puede dar a cabo con una elección de Congreso presidencial. No hay ninguna ley que lo diga. No está taxativamente expresado. No está taxativo. Entonces se hace por asimilación. Y a mí me parece que la asimilación en este caso no da lugar. Pero ese es mi concepto. Y tú sabes que donde hay 10 abogados hay 20 conceptos, pues. Entonces. Ok. Perfecto. ¿Cómo consideran ustedes que ha sido el accionar de la Registraduría Nacional respecto a este proceso de revocatoria? ¿Ha sido imparcial o ha estado parcializada? ¿Ha actuado de acuerdo a los términos legales? ¿Qué tienen que decir al respecto? Pues yo desde la revocatoria me tomo la palabra y digo que lo considero técnico. Yo creo que aquí no hay que venirlo a juzgar legal, ilegal, bueno, malo. Yo creo que esperábamos una registraduría que hiciera un análisis técnico de las firmas, observamos un evento técnico de las firmas, un episodio legal sobre derecho, con unas impugnaciones, con una impugnación que interpuso el abogado de Petro, de Quintero, que es el mismo abogado de Petro, con los mismos argumentos. Así que yo pienso que ha sido muy técnico la respuesta de la tutela y la respuesta de la registraduría en la resolución donde avala las firmas. Me parece que lo que nos muestra es una registraduría imparcial e imparcial. En derecho, este es un concepto que a veces en Colombia no hablamos tanto de él, pero es que de los jueces y de la administración pública no solamente esperamos imparcialidad, sino imparcialidad. No solamente esperamos que no tome partido, que no tome parte en la discusión, sino que no tome partido a favor de una de las partes. Y en ese sentido, me parece que la registraduría gratamente sorprendido, por lo menos desde esta tribuna. No sé, el doctor Andrés, ¿qué piensa? Yo voy a hablar más como espectador y como analista político que como abogado, porque pues no he estado directamente involucrado en los temas de la minucia. Yo siento que la registraduría, en principio, exactamente hace un año, creo yo, cuando se llamó a la audiencia pública, usted lo recuerda muy bien, doctor Juan, ahí en el... Así es. Yo creo que no, el 25 de enero, exactamente. Yo creo que no se estaba buscando ayudar. Yo no sé si el registrador, eso no lo puedo asegurar, o alguien en la registraduría, los hilos del poder en Bogotá. Usted y yo que hemos vivido allá sabemos cómo es de difícil eso. Yo creo que había gente intentándole ayudar a Quintero, pero por intentarle ayudar a Quintero lo aplazaron tanto que le terminaron haciendo un daño a él mismo, porque le alargaron tanto los tiempos a los temas de los formatos de recolección de firmas y a los temas de la minucia y la logística esa, que los tiempos terminaron cuadrando. Se los acercaron a las elecciones. Exacto, y los acercaron a las elecciones de Congreso y a las elecciones presidenciales, que creo yo que en vez de convenirle a Quintero, esto es algo que no le conviene. Y él, y creo que apenas lo están entendiendo. Entonces, que por hacerle un favor le terminaron haciendo un daño. Esa es una opinión muy, muy, muy subjetiva, para ser muy sincero. Porque lo que yo estoy viendo es increíble cómo los tiempos le están cuadrando casi que milimétricamente para la revocatoria en el tiempo del Congreso y para la elección del nuevo alcalde en la elección del nuevo presidente. Increíble. Yo, que soy así tan católico como Marta y como creo que casi todos ustedes, yo soy católico y creyente, yo creo que es a lo que yo siempre le he dicho diocidencias. Muy buena. Y yo creo que hay gente que, que piensa que le está dando una patada a uno y lo está sacando de algún lugar y a veces lo está impulsando. A eso es a lo que yo le digo diocidencia, ¿cierto? Uno nunca sabe, mi Diosito, cómo juega con sus tiempos y mire lo que le está pasando. Yo creo que él mismo se debe sentir muy, muy desafortunado de que lo haya cogido los tiempos de plena revocatoria en plena campaña de Congreso. Completamente de acuerdo. Sí, bueno, hasta el día de... ¿Qué me dijo alguien? ¿Perdón, doctor Juan? Alguien me dijo, como le dije, que tuve una conversación hoy con alguien muy cercano a un expresidente y me dijo, hombre, se dio un tiro en el pie,
con las peleas que casó, con la forma en que llevó el proceso, con el momento histórico electoral en que está llegando, con la actitud que asumió frente al registrador de pasarlo de casi de un aliado a un enemigo corrupto y empezarlo a tachar, se dio un tiro en el pie. Sí. Y ahora llega pues a un acto revocatorio en plenas elecciones. Asumiendo la hipótesis del doctor Bernardo, que me gusta mucho jugar a Dios y al diablo, ¿qué tal que se las programen el día antes? Imagínese, peor. Imagínese que no solamente se las pongan en el día de las elecciones parlamentarias, sino que las pongan el sábado anterior y digan, no, la víspera, que es sábado, ya está montado el aparato electoral, usémoslo. Y resulta que se vuelve el round cero de las elecciones. No el primer round de la pelea, sino el round cero, que es donde se van y se hacen las apuestas y de realmente se juega la plata. ¿Cierto? Pero ¿sabes qué sí me preocuparía ahí? Y es un llamado a los que están liderando la revocatoria. Muy respetuoso, digamos, pero también muy contundente. Ojo con los testigos electorales. Ojo con las comisiones escrutadoras. Sí, señor. Usted tiene toda la razón. Ojo con los abogados que van a estar en las urnas ese día, porque las elecciones... y lo aprendimos de Joseph Stalin, el padrecito, esto no importa quién vota, sino quién cuenta. Entonces, sí. Ojo con eso, un llamado muy especial para eso. Pero yo quisiera agregar algo allí, que no sé ustedes qué piensan. Si esas votaciones fuesen el 13 de marzo, que es un día hábil de trabajo, ¿qué pasaría? Desde la administración también podría hacer múltiples actividades para tener la gente entretenida. También podría salir a aducir que ese día no es lo común que las votaciones sean en un día diferente a un domingo. Entonces él podría argumentar todo esto y podría crear una confusión mayor. ¿Qué creen ustedes al respecto? Pero recuerda, doctora Claudia, que quien va a fijar la fecha de las elecciones, y ahí ya... otra vez volvemos al tema de la política, va a ser el presidente de la República o el gobernador de Antioquia, y cualquiera de los dos hoy no está cercano a Quintero, ni Aníbal Gaviria, que se eligió con él en fórmula, ni el presidente Duque, en el cual vimos tanta simpatía o cercanías con el alcalde Quintero durante mucho tiempo, pero que ya cuando atacó al BID, ya cuando atacó a la propia presidencia, ya hoy se ve una lejanía. Entonces, fíjate que en cualquiera de los dos casos, yo creo que Quintero tiene un problema, que no lo entendió desde el punto de vista, ustedes saben, porque me conocen hace mucho tiempo, que yo explico un tema que se llama polemología, que es el tratado de sociología de la guerra, o el tratado de sociología de los conflictos. Yo creo que si hay algo que uno aprenda cuando estudia los conflictos, la guerra, es usted no puede abrir tantos frentes de batalla. Y él abrió demasiados frentes de batalla. Usted abre 2-3 frentes de batalla y ahí se sostiene, y ahí mantiene algo de poder, y ahí mantiene sus tropas. Pero este señor, fíjese que peleó con el presidente que no lo maltrataba, porque la verdad es que el presidente nunca lo ha perseguido. Peleó con el gobernador que se eligió con él. Y ahora está peleando con el gobernador que lo intentó, no sé si el registrador o sus tropas, intentaron favorecerlo al principio. Entonces, hoy terminó peleando con todo el mundo. ¿Y yo qué siento? Que inclusive sus mecenas desde Bogotá lo van a terminar dejando solo. Porque lo que le están diciendo es que cuando usted abre tantos frentes de batalla, ojo que no es solo Quintero el que le ha pasado eso. Yo conozco varios amigos, inclusive míos, que han abierto muchos frentes de batalla, y cuando usted abre tantos frentes de batalla, sucede un problema, de forma muy coloquial lo voy a decir. Usted ya no sabe de dónde le dispararon. Porque el día que le dispararon, usted dice, pudieron ser tantas personas que ya no sé de dónde vino el tiro. Entonces, ahora es que vayan a decir, pues que yo estoy amenazando al doctor Quintero... Porque así son en esta administración, ¿no? Retire la palabra. Sí. Uno no sabe de dónde vino el ataque, mejor. Sí, sí. Entonces, él hoy tiene enemigos que hace 2 años, cuando se instaló, cuando se posesionó como alcalde, no los tenía. No eran sus enemigos. Y hoy ya son enemigos de él, porque él los graduó de enemigos. Entonces, entre ellos dos, siento yo que el gobierno nacional y el gobierno departamental.
y que cualquiera de los dos es el que va a poner la fecha. Entonces, yo creo que el hombre está en un... Y con toda seguridad no va a poner una fecha que él quiera, sino algo que convenga. Una fecha que convenga. Que convenga. Que convenga. Bueno, yo quiero cambiar un poquito del tema y preguntar, pues, o sea, el tema sigue siendo la revocatoria, pero vámonos a algo. Hubo el momento donde llegan donde se dice que algunas firmas que se recogieron, pues, se fueron falsificadas, fueron falsas, y hablan de unas pruebas que hasta el momento, pues, no han sido sacadas a la luz pública. Sí. De verdad, pues porque no se ha logrado demostrar que las firmas sean falsas, porque hasta el momento todo se ha logrado demostrar que es bien. ¿Eso puede acarrear algo jurídico, alguna cosa jurídica, una demanda jurídica al alcalde Quintero en lo que, pues, por lo que él acaba de decir? ¿Okay? ¿Qué puede generar esto? Venga, yo acabé de leer justamente ayer las 70 páginas del informe de la registraduría sobre la valoración de las 2.802 firmas que hizo el equipo de abogados del doctor, bueno, del señor Quintero. Del señor Quintero. La registraduría, de una forma muy minuciosa, caso a caso, hace una validación técnica de cada firma, una por una. Y solamente encuentra 333 firmas que considera que son dignas de algún tipo de reproche. Asimismo, quedan desvirtuadas toda esa acusación. Peor aún, personas que vinieron a la fiscalía y denunciaron que Andrés Rodríguez había falsificado sus firmas, los había suplantado, pues tienen que presentarse ante la fiscalía y sustentarlo de manera coherente, incluso ¿por qué? Y digo yo desde el punto de vista penal, como con cierta sorpresa, porque en realidad, si estamos hablando de que el órgano de inspección de las firmas, de validación de las firmas, es la registraduría y tiene un equipo de grafólogos tan expertos, no creamos pues que es que ellos todavía miran esto con una lupa por las noches, y no se dejan como en las épocas pasadas. Por eso digo yo que pueden haber cambiado en este copy-paste las circunstancias en las cuales se hicieron unas jugadas hace, en el 2014, 7 años, y la tecnología de hoy, de espectrometría, etcétera, con el doctor Holman hemos trabajado el tema, ha cambiado mucho. Digamos que eso de venir a decir que se suplantó una persona no es tan fácil. Entonces, estas personas que también se alegan suplantadas tendrán que venir a demostrar incluso cómo le podía convenir al comité de la revocatoria suplantarle las firmas que iban a ser inspeccionadas, validadas, vigiladas, controladas por un órgano con tanta tecnología que las iba a descartar y cuyo descarte, pues, terminaba en últimas no beneficiando a la revocatoria, sino beneficiando a Daniel Quintero. Entonces, digamos que la hipótesis de este caso desde lo penal es un poco endeble, porque nadie va a hacerse a sí mismo un daño para después beneficiar a su contraparte. Y en el otro lado, que también a mí, con respecto del tema de las denuncias contra las firmas, me parece que le queda a Quintero, y hoy lo dijo también en las 12 del día en El Tiempo, que es que no le dieron la oportunidad de haberlas visto a sus grafólogos, etcétera, que es el mismo discurso de Gustavo Petro de 2014, pues también vuelvo y digo lo mismo, ¿cierto? Es que una cosa era en el 2014 decir que tenía derecho a mirar las firmas, pero de allá para acá tuvimos un devenir jurídico. Ha habido otros fallos, ha habido otras instancias, no solamente las de las firmas de las revocatorias, pero también las de las firmas de los candidatos que por firmas acceden a las candidaturas. Entonces, había avanzado mucho el tema. Yo creo que ellos no contaron con que la registraduría estaba tan artillada frente al tema. Y estas personas que están incurriendo en esas denuncias, de pronto ya frente a una fiscalía, no sé si estarán dispuestas a ratificarse en sus denuncias, ¿cierto? Hay unos temas simpáticos, con Andrés lo hemos visto, de esta tutela que acaban de fallar el día de hoy, donde una persona dice que la suplantaron, pero aparece que firmó 6 veces. Después hay otra persona que dice que la suplantamos y aparece que firmó 4 veces. Después hay otra persona que dice que no firmó la planilla, pero se la declararon válida, ¿cierto?
y entonces los grafólogos vuelven en este peritazgo que piden los abogados de Daniel Quintero y le dicen a la registraduría, no, es que no es válido, y la registraduría se ratifica y dice, sí señor, ahí están los rasgos grafológicos de la persona, yo leí los informes uno a uno. Entonces le queda como muy de para arriba salir a sostener esa mentira. Me dijo alguien hoy que se podía ir de pronto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esa denuncia. Y le dije, acuérdese que esas denuncias en la Comisión Interamericana, primero toman mucho tiempo y en segundo lugar usted tiene que demostrar que no hubo, que no se le brindó las oportunidades procesales y judiciales a su reclamo. Y en Colombia se le brindó, se le recibió el 31 de diciembre un documento en donde las impugnó, se les recibieron las denuncias a las personas, se les examinaron en debida forma, les brindaron las garantías. Yo no creo pues que tanto ruido de Quintero, y me ratifico en la expresión de las patadas de ahogado, le está haciendo mucho ruido pues a la comunidad, a la sociedad con esas cosas. Yo no digo que no debamos estar atentos, estamos muy atentos, muy vigilantes, porque el soldado que se duerme se muere. Pero sí, sí estamos también muy convencidos de que las oportunidades son diferentes y que hoy en el entorno de las firmas y los apoyos que él presentó le va a costar mucho trabajo sostener un caso tanto nacional como internacional. Incluso acordémonos, porque ahorita lo mencionaba el doctor Andrés, el tema de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a esos abogados y a esas personas pues que vienen temerariamente a hacer estas aseveraciones les puede caer también una denuncia por temeridad, y eso es un delito que no solamente es querellable, sino que es penalizable. Entonces, yo creo que oportunidades tiene la ley y que se brindarán las oportunidades, que pues, sacará toda esa artillería a las malas, sí o sí, así no merezca pues ningún crédito. Y si el doctor Andrés tiene una opinión contraria, lo entenderé. Y que la dilatación que podrá producir con eso será el único efecto que busque, porque realmente con esas firmas así suplantadas, que eran un simple acto de trámite, no llegará a ninguna parte. Hoy en la tutela les dice a los tutelantes, les dice el juez, que ni siquiera uno solo de ellos fue capaz de probar lo que decía, ni uno solo fue capaz de probar que su firma había suplantado, que se limitaron solamente a decir, me suplantaron. Yo adhiero a su postura, doctor Juan, y de hecho tengo otra cosa para decir. Vea, yo estoy seguro de una cosa, doctora Marta, doctora Claudia, doctor Juan. Yo estoy absolutamente convencido que a los comités de revocatoria no solamente los intentaron infiltrar. Sí. Lo lograron. Sino que lo lograron. Sí. Yo estoy seguro de eso. Lograron infiltrarlo, pero esa persona que infiltraron o esas personas que infiltraron, no sé si fue una, varias, la verdad no tengo el dato, si uno, varios o quiénes, no tengo la cara ni el nombre pues identificado, pero yo estoy seguro que esa persona era una persona torpe, porque si hubieran infiltrado a una persona sagaz o a una persona inteligente o a una persona que conociera de los temas de recolección de firmas o de temas electorales, yo le puedo asegurar que el daño hubiera sido peor. Y ellos alcanzaron a hacer algún daño, porque es que recordemos a la gente se le está olvidando que ustedes recogieron como 305 mil firmas. Eso fue lo que aportaron. O sea, no fueron 137 mil. Claro. Fueron 305 mil. Claro. Y ustedes mismos hacen la primera auditoría. Y en la primera auditoría, ustedes mismos, no me acuerdo cuántas desechan. Despachamos 70 mil firmas, despachamos nosotros mismos. Ustedes mismos hacen la primera auditoría y despachan 70 mil. Eso a la gente se le olvida. Y los medios de comunicación nacionales no lo cuentan. Pasan derecho. Exacto. Eso no lo cuentan. O no hay tiempo. O es que la nota es muy cortica. Eso es lo bueno de estos programas. Uno puede ampliarse más, ¿cierto? Y quitando 70 mil, había un poquitico más. ¿Sí? ¿Cuánto? Vea, como como 350. Pero que los comités fueron mandados a infiltrar por la administración Quintero, de eso no me queda ninguna duda. Ahora bien, ojalá se demuestre y se logre identificar las personas. Yo no sé si ese mecanismo es posible hoy, doctor Juan, ya con las firmas entregadas,
si las planillas que tuvieron los problemas tenían una trazabilidad. Tenían doliente, pues. Trazabilidad. Doliente. Exacto, la trazabilidad. Es decir, esas planillas las llenó tal persona con tal líder, porque yo creo que esas personas tendrán que responder penalmente por haber intentado sabotear la revocatoria del mandato de Daniel Quintero. Entonces, en ese orden de ideas, yo qué sí digo, también me pareció muy curioso cuando el señor Quintero empieza a atacar la validez de una cantidad de firmas, y yo siento que ahí es donde él parte cobijas con el registrador, porque hizo ver mal a la registraduría, o sea, quemó la labor de la registraduría y dijo, antes de que la registraduría se manifestara, salió el señor Quintero a decir, es que ahí hay una cantidad de firmas malas, y ahí dijimos todos, sí, ¿y usted cómo sabe? Ya usted quién le dejó ver firmas, y es que usted ya le hizo auditoría a las firmas, ¿y por qué? Si no han llegado los tiempos. Entonces yo siento que ahí es el parteaguas con registraduría, que siento que lo que está viendo en ese momento el señor Quintero es que inclusive el registrador está actuando en derecho, como siempre ha debido ser, y le está jugando en contra a alguien que no respeta ningún poder, ni siquiera el de sus amigos, que le quisieran ayudar. Tendría eso para decir. Bueno, ahora yo les quiero preguntar a ustedes dos doctores, ¿qué pasa en el caso hipotético que el proceso de votación de la revocatoria del alcalde Quintero no se realice antes de junio? Pues se ha dicho siempre que este proceso no se debe hacer faltando menos de 18 meses para terminar el periodo del alcalde. ¿Qué pasaría? Yo pienso, y me voy a tomar la palabra, doctor Juan, así muy rapidito. Yo creo que es inviable que se llegue inclusive hasta junio. Inviable. Por más que... Fatalidad. Como usted mismo lo dice, ellos se terminan pegando un tiro en el pie, porque el mecanismo que escogen es la tutela, y la tutela tiene un problema, exacto, tiene un problema que es un beneficio al mismo tiempo, y es lo sumario de la acción. Esto es así, esto se tiene que mover así. Entonces ellos seguirán moviendo tutelas, pero cuando la tutelatón se venga, lo que va a terminar pasando es que habrá cosa juzgada constitucional en lo que nosotros estamos viendo, porque los jueces terminarán diciendo, sobre eso ya se pronunció un juez, y no se tomarán los 10 días, se tomará de inmediato, en uno o dos días dirán, eso ya lo dijo otro juez, chao, eso ya lo dijo otro juez, chao. Entonces, si pudieran dilatar, yo siento que ni siquiera dilatando debería pasar de marzo o inclusive de abril la votación, ni siquiera dilatando lo que pudieran dilatar, porque yo creo que inclusive va a estar en los dos meses de hoy a 13 de marzo, que es donde se juega las elecciones al Congreso, y primer round, como lo reitero, de las presidenciales se da en Medellín, que ha sido el dique de contención para la toma de Colombia, y Colombia ha sido el dique de contención para Latinoamérica, como nos lo han dicho tantos amigos de todo el Cono Sur. Bueno, yo les quiero hacer... Sí, espérate que Juan va a agregar algo. Ah, bueno, Juan, sí. Esto. Lo peor que le puede pasar a Gustavo Petro es que el día de su votación, a ver si por fin después de 13 corona presidente, le toque una revocatoria a Daniel Quintero y pierda a Daniel Quintero. Lo peor que le puede pasar, alguien me dijo, si Gustavo Petro realmente piensa en esto, le dirá, por favor, cualquier cosa, pero no me toque la fecha electoral. Porque imagínese, si es llegar al día de las elecciones con usted al lado. Se le enreda. Claro, lo enreda. Lo desastre. Es otro tiro en el pie. Eso no le conviene. No, yo creo que también muchas personas del país se han dado cuenta que estos candidatos que se han elegido como alcaldes y que han traído tanto daño a las ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, pues eso también les está generando un problema para eso. Se está dañando la imagen y la señal de Martica. Sí, tenemos problemas con la señal de Martica, ha estado ingresando. Martica, desafortunadamente no se te entiende, has tenido muchos problemas de conexión hoy. Que no vaya a ser que nos estén saboteando desde el piso.
pues, tienen los poderes. Realmente ha sido, hemos tenido muchos problemas en la tarde de hoy con Martica. Yo no sé si nuestros cibernautas y nuestros invitados se han dado cuenta de que han sido múltiples las entradas y salidas de Martica hoy. Todo cambia. Hoy estoy muy, no sé qué pasa con el internet, está grave, pero bueno, sigamos adelante. Listo. Quería también preguntarles algo respecto a un tema que... Si están trabajando las bodegas, es porque el programa está saliendo muy bueno. Pero que, sí, eso definitivamente, bueno, recuerdo las afirmaciones que Quintero ha hecho en las redes sociales en donde compara al GEA con Pablo Escobar, catalogándolos como grupos mafiosos. ¿Cabe alguna acción jurídica? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo creen que van a reaccionar nuestras empresas? Yo recuerdo una frase que decía mi papá, que decía que uno nunca había escupir para arriba ni patear la lonchera. Yo creo que eso que él hizo es un error axiológico profundo, porque en realidad, pues, incluso si alguna conducta de alguno hubiera sido reprochable en el pasado y no se puede traer hasta hoy, incluso si, como pretende él afirmar, hubiese habido algún mínimo reproche sobre el manejo accionario de sus compañías, como dijo ayer en RCN, que es que los gerentes de esas compañías se las habían robado a los pequeños accionistas. Incluso si hubiera algún tipo de reclamo de la ciudadanía sobre esas empresas, ese, él no es el vocero de nada. Él apropiarse de eso y volverlo un tema metapolítico, donde trata de vender una idea que además ahora va a venir al rescate de los pequeños accionistas de Colombia en las sociedades anónimas, le hace más daño que bien al mercado. Y así estoy de acuerdo con el doctor, con el presidente Argos, con el doctor Jorge, cuando dice que lo van a demandar por pánico económico. Me parece que él no tiene ninguna capacidad, ni jurídica, ni técnica, porque ha sido un hombre fracasado como empresario, para venir a hablar del manejo de sociedades, del manejo de sociedades anónimas, su paso por Impulsa y su paso por el viceministerio, doctor Andrés, a usted que le tocó, no pasan de ser simplemente unos actos casi que de burocracia, más que de unos actos técnicos donde él deja una huella imborrable. Y finalmente digo esto, le caben unas acciones por calumnia, injuria, pánico económico, pero también le van a caber unas responsabilidades, digámoslo así, civiles, creo yo, frente a esas personas que sufran ese daño en sus patrimonios, en sus acciones, en sus empresas, en sus negocios, porque es que él con ese accionar está desacreditando empresas que no solamente son la fuente de empleo de 100.000 o 200.000 personas en Colombia y en el mundo, porque entiendo que estas empresas más operan a nivel a escala global, sino que adicionalmente los proveedores y las personas afiliadas con esas empresas en aquellos países donde es obligación cumplir con protocolos de, digamos, transparencia y de gobierno corporativo, van a sufrir los embates de esto que va a quedar volando por ahí por la red y que nadie nunca va a saber si es verdad o mentira y se van a tener que ir a hacer así. No, eso no es verdad, eso que dijo Quintero era mentira. Van a sufrir unos daños, van a repetir contra él, porque esas manifestaciones, no crea usted que solamente le pegan a los 3 gerentes o a los 5 gerentes en Nutresa, en Sura, en Bancolombia, en Argos y en Celsia. Eso le pega a una cantidad de pequeños y medianos empresarios del mundo que también ven con asombro unas declaraciones así contra sus asociados comerciales. Esto no es sí. Esto son empresas locales, son empresas globales, son empresas muy importantes. Ojalá le quepan y muchas de acciones. Ojalá le quepan muchas y muchas acciones. En el mercado internacional hay muchas, no solamente yo las colombianas. Cortico, yo lo que escuchamos o vimos ayer en la carta del colombiano del exalcalde Alonso Salazar Jaramillo es absolutamente claro, ¿cierto? Hay gente que no nos creía cuando lo decíamos hacía mucho tiempo. Mucho tiempo, lo decíamos inclusive en la academia. Mucho tiempo. Esto es un entramado para atacar a Antioquia. Y el caballo de Troya fue Quintero. Y lo que pasa es que, para serles muy sincero, yo sí creo que Quintero, por su condición de lenguaraz y por su condición de su arrogancia, creo que él dañó la estrategia. Él no es un gran estratega. Él es un buen táctico. De acuerdo.
él es un muchacho que sabe de hacer trending topics, él sabe manejar redes, hacer hackeos, tener amigos que en las redes, en todas estas cosas. En eso es bueno él. Pero en la gran estrategia, creo que son buenos los Gilinski. Esos sí son buenos. ¿Sí? Esos sí son, porque esos sí están logrando los objetivos. Y yo siento que adelantaron los objetivos inclusive porque vieron que Quintero se les iba a caer. O sea, esa es mi percepción. Yo siento eso. Porque ellos sienten que Quintero, en vez de allanarles el camino o de ayudarles en lo que yo siento que es toda una estrategia Petro, Quintero, Santos, inclusive Vargas Lleras, los que estén ahí detrás, para romper la fortaleza monolítica que siempre ha tenido Antioquia en ese triángulo universidad-empresa-estado, yo creo que Quintero, en vez de ayudarles, les dañó y les hizo acelerar un camino que iba a ser más suave, más moderado. Les tocó acelerar y bueno, les están saliendo las cosas, mire la sopa, les están saliendo, pero esa falta de estrategia de seguir atacando a los empresarios, creo que le va a salir muy caro, creo que le va a facturar durísimo, porque lo que terminó fue logrando la unión, inclusive de sectores totalmente dispersos desde el punto de vista político. Cuando atacó a la empresa, volvió la contraparte monolítica, entonces fajardismo, uribismo, inclusive izquierdas que se han favorecido de esos grupos, terminaron unidos en contra de Quintero. Eso es una falta de estrategia brutal. Pero bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. El señor no en estrategia sacó cero, creo. ¿Cómo fue lo de la creo que, sí, que creo que también ahí no solamente a eso, sino que también a muchos políticos que se le han acercado o que han estado trabajando con él, le han dado su carrera política. Porque ya hay muchos que van a quedar vetados. No, y por eso te digo, Marta, yo lo que veo es, con el transcurrir de los meses que vienen en adelante, lo que yo siento es que va a pasar lo que siempre pasa con personajes de este nivel de megalomanía, porque eso es lo que verdaderamente Daniel Quintero es, un megalómano. Terminará solo. Y todos los que lo impulsaron desde atrás, desde las sombras, los que estuvieron detrás de él diciéndole e incrustándolo en la política antioqueña, porque pues en Bogotá no era prácticamente nadie, terminarán dejándolo solo y diciéndole, él les reclamará, pero ¿cómo me van a dejar solo si yo lo estoy haciendo por ustedes? Y ellos simplemente le dirán, pero es que usted no lo supo hacer y usted lo que hizo fue afectarnos a nosotros, entonces lo van a dejar solito y él quedará en el ostracismo, yo creo que más rápido de lo que pensamos. Sí, a ver, les pregunto yo, ¿habrá alguna posibilidad, así sea remota, de que a Daniel Quintero lo destituyan antes de que se efectúe la revocatoria? Yo no si creo. Si esto llegara a pasar, ¿en qué quedaría todo este proceso? ¿Qué pasaría? No, yo no creo, para serte bien sincero. Si hay algo lento en la vida, y te lo digo yo como abogado litigante, en derecho sancionatorio, derecho disciplinario, es un proceso de procuraduría. Y adicionalmente, si hay algo difícil es llevar pruebas a un proceso disciplinario y mucho más cuando usted es el dueño de la administración, cuando usted es el que puede esconder todas las pruebas documentales. O sea, es un tema muy complejo. Y la procuraduría, yo creo que están... Ahora hay un poco de gente que está empezando a sacar la cabeza y van a empezar a dispararle, van a empezar a atacarlo, pues... Pero sí. creo que llegan tarde, incluso, se lo voy a decir así, incluso políticos que han pasado de levantar, que han pasado de agache, que han estado quietecitos, callados, diciendo nada, unos con cuotas en la administración, otros sin nada, pero que no querían pelear con el alcalde, y ya hoy les tocó salir a decir cosas, porque el que no diga cosas, de pronto se va a montar tarde en el bus de la victoria y eso es un sacrificio político muy grande. Entonces creería yo que destitución no la veo muy, muy,
muy clara, a menos que él ganara, que también lo veo muy difícil, el proceso revocatorio, y porque también lo voy a decir, y lo dije en mis redes sociales hace pocos días, el doctor Juan que me sigue, la cantidad de delitos y de faltas disciplinarias que este señor ha cometido son impresionantes. ¿A qué le juega? A la lentitud paquidérmica del sistema judicial y disciplinario colombiano. Él lo sabe y a eso le juega. Sí. Pero si eso funcionara bien, créame que el señor, es más, inclusive logrando la revocatoria, eso no suspende ni las investigaciones penales ni las investigaciones disciplinarias y las que se vendrán de investigaciones fiscales, porque la plata que se ha perdido en la alcaldía de Medellín es muchísima, tristemente. Estoy de acuerdo. Creo que la destitución después del fenómeno de Petro es muy difícil que un procurador, acordémonos pues que a él no lo disciplina el procurador provincial, sino el nacional, la doctora Margarita. Acordémonos pues que la destitución de Gustavo Petro fue objetada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que las personas que tenían mandatos por elección popular no podían ser destituidas del cargo como un funcionario de otro nivel. Acordémonos que sobre eso pues ha habido una cantidad de jurisprudencia y de disputas, entonces ahí es difícil. Estoy de acuerdo con Andrés, él le juega a la lentitud del aparato judicial, además creo que juega a tener un fortín o por lo menos un buffer en el medio piso del mandato judicial y disciplinar del país, donde hay una cantidad de funcionarios que son abiertamente... Y claro, vienen desde la Procuraduría de Fernando Carrillo Flores, es de su mismo equipo. Así es. Vienen desde ahí, entonces no le van a tallar, pero yo creo que si sale revocado, muchos procesos de esos pueden impulsarse. Creo que le puede pasar que cuando la gente cae en desgracia, se le prende todo. Ahorita cuando hablaba el doctor Andrés, me acordé de Alberto Santofimio, que llegó a ser tan súper poderoso y después... Y no solamente pasa eso, mire, es que es la condición humana, tristemente. Es como cuando un animal está herido en una manada. Todos lo acorralan y terminan despedazándolo. Lo dejan solo. Sí, además estorba. Como les dije que alguien me dijo hoy. La manada. Hoy les estorba. Hoy a los que están hablando, hoy en el pacto histórico puede haber personas, Miguel Jaramillo Luján nos lo dijo hace 15 días, dijo... En Bogotá hay personas del pacto histórico que no están cómodas con el cuento de Daniel Quintero. Claro, pensaron que había llegado alguien que fortalecía, encontraron a alguien que dividía, que apartaba, que retiraba apoyos, que generaba discordia, que generaba menos, digámoslo así, simpatía hacia el pacto histórico, y a lo mejor eso perjudica el proceso. Entonces, digamos que incluso puede sufrir, en vez de sumar, es quitar votos. Sí, así es. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que va dirigida al doctor Juan Aldo, y es, ¿cómo va la denuncia que interpuso la funcionaria de la alcaldía, Pilar Rodríguez, contra Juan Pablo Ramírez por constreñimiento, y cómo va también pues, con lo de Daniel Quintero? ¿Cómo va ese caso? Esa denuncia, vea, este es un caso muy interesante porque este es el primer funcionario de la administración que viene con pruebas concretas y denuncia. Y trae los chats, y trae las grabaciones, y trae las cartas, y trae los comunicados, y trae la solicitud de que se afilie a una fundación, y cuánta plata hay que dar, y cómo hay que darla, y un jefe, y da el testimonio de que el jefe la estaba esperando en la oficina el lunes, y que la citaron en la casa, y que en la casa estaba el tal, y que el tal que le decían tal resultó ser tal, y lo identifica positivamente y lo individualiza. Y le quitaron el teléfono cuando fue a entrar. Y que le quitaron el teléfono cuando el cuento de la caja del teléfono. Ahí la primera vez que yo vi que el presidente Uribe sí estaba bien dateado, porque dijo, no, una persona en la puerta en la casa estaba esperando con una caja de plástico. Yo entrevisté a esta persona en compañía de otros tres abogados, conmigo penalistas los cuatro, que observamos sus decires, la forma, si se contradecía, si se versionaba. Esto es un caso que analizamos muchísimo antes de tomar, porque esto tiene unas connotaciones. Aunque parezca que no, en este caso en realidad hay un concurso de conductas heterogéneas que va por muchos aspectos. Este caso desenmascara un doble discurso de Quintero que toca con sus aspectos democráticos, en donde se ve que no es un demócrata, sino por el contrario un tirano tratando de
montarse allá en las cumbres de cuenta de sus súbditos, que además les hace rendir una pleitesía y a esa pleitesía sumirle un tributo, y ese tributo ya lo hemos visto castigado, por ejemplo el caso de Regina Once, que fue a dar a la cárcel por haberle pedido un 3% de su salario a unos funcionarios. Aquí tenemos una carta donde se habla de 3 días de salario, 4 días de salario, 5 días de salario, depende del nivel del funcionario. Aquí tenemos una declaración concreta, probada, con fecha, hora, circunstancias de tiempo, modo y lugar, de un funcionario de primer orden de la alcaldía que se presenta a solicitar en favor de otro y entra en el terreno no solamente del constreñimiento, sino del cohecho. Aquí tenemos una funcionaria que a raíz de la persecución laboral que desatan contra ella, pone unas denuncias en la Secretaría de Servicios Administrativos de la Alcaldía diciendo que está siendo perseguida y presionada y coaccionada por no haberse afiliado, y esto la lleva a que la IPS la incapacite, y durante esa incapacidad su jefe le llama y ella lo graba diciendo que del piso 12 le pidieron la renuncia y que la están esperando un domingo por la tarde, y que por qué no la ha presentado. Aquí este es el primer caso donde tenemos un chat en donde se cita la reunión, se da la dirección, la hora, el tiempo, el momento, el lugar, los asistentes incluso. Las evidencias de este caso son unas evidencias muy pesadas. Se lo presentamos a la Procuraduría, se lo presentamos a la personería lo recibió y lo subió hasta la Procuraduría incluso. Se lo presentamos al Fiscal General de la Nación directamente. El fiscal lo estudió desde noviembre hasta diciembre. En diciembre el fiscal lo trasladó a la Fiscalía Seccional de Antioquia y pidió que se nombraran unos fiscales. Se estudió, el doctor Andrés lo sabe, que la Fiscalía asume primero un fiscal de reparto para ver qué hay y de qué se trata, y si encuentra mérito lo pasa a un fiscal de conocimiento, y ya pasó a fiscal de conocimiento. O sea que se van a empezar las indagaciones. Es un tema muy serio. Dentro de los delitos que hay en el caso, hay delitos hasta de 144 meses de cárcel, o sea, hasta de 12 años de cárcel. Aquí hay muchos políticos que siempre han hablado de esto como unos temas de delitos que son excarcelables porque son conductas que no representan penas superiores a 48 meses y que, por tanto, fácilmente con unos subrogados penales pueden ser llamados a decir, no, venga, déjeme ir para la casa, soy cabeza de familia, en fin. Aquí estamos hablando de conductas que dan 144 meses de cárcel y que tienen además circunstancias de agravación punitiva contenidas por el Código Penal y por el Código de Procedimiento Penal, porque son funcionarios públicos y son ejecutadas en la función pública. Entonces son muy delicadas las denuncias. Pilar había dado a conocer el caso en la prensa, había pasado completamente desapercibido. Hoy que ya la Fiscalía se pronunció, tengo, en este evento puedo tener 20 periodistas esperando que termine esta conversación para que les responda y les cuente sobre el tema de Pilar. O sea, el tema escaló hasta un nivel que de pronto le pega un susto. De pronto le pega un susto a Quintero. Yo veo sonreír. ¿Y ese susto puede ser antes? ¿Perdón? O sea, ¿qué tanto se puede demorar ese susto? Ese susto puede ser mañana. Si un fiscal que está conociendo este caso encuentra que en las pruebas hay suficientes elementos de mérito, hay una conducta suficientemente antijurídica, suficientemente dolosa y suficientemente típica, puede incluso ordenar la detención precautelativa de una de estas personas con fines de indagatoria. Y sabe una cosa, Martica, le voy a contar algo más. Sí. Esa denuncia que yo también por ahí la leí, me la hicieron llegar, creo que es la de la señora Pilar, la que terminó enferma, ¿cierto? Sí. A mí me llega información de adentro de la administración que eso lo están haciendo hoy mismo. Hoy, ayer, hoy, todos estos mismos días, pidiéndole plata a los contratistas de cada una de las secretarías para poder llevar a cabo las defensas o la campaña. Mira que son dos temas que implican plata. Una cosa es la defensa jurídicas que se están haciendo y otra cosa son la campaña, que también lo quiero decir, no puede ser con el erario público que se haga, ajá, campaña en favor del alcalde que va a defender el mandato personal de él. No puede ser que la Hacienda Pública de Medellín, que el impuesto de no industria existe y recurso comercio, para eso. Exacto, que el impuesto de industria y comercio
que el impuesto predial, que el impuesto de semaforización, que las multas que uno paga de tránsito, de control urbanístico, de lo que sea, se estén utilizando eso para la campaña de votar por el no de que Quintero no se va, ni tampoco para pagar abogados de 100 millones de pesos para que defiendan los procesos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil o ante el Contencioso Administrativo o los procesos penales, que también sé que ya están vinculando a la administración penalistas de alto reconocimiento, con altos honorarios, para defender al alcalde. Entonces, ojo claro. Con eso, que la ciudadanía debe estar vigilante, los medios deben estar vigilantes, y los organismos de control, por Dios, deben estar vigilantes de eso también. Ojalá lo hagan. Sí, en realidad es un caso que yo pienso que podrá ser un caso que genere un precedente en Colombia importante. Aquí en la revocatoria yo siempre tengo un chiste que dice que estamos divididos en cuatro. Los de la revocatoria, los de la encanatoria, los de la destitutoria y los del sanatorio. Y yo personalmente como abogado estoy en estos dos primeros, en el de la revocatoria y en el de la encanatoria. He trabajado por el de la destitutoria con insatisfacción porque desafortunadamente, como dice el doctor Andrés, en el derecho disciplinar no he encontrado, digamos, una receptividad de los actores de las IAS. El doctor sabe, por las razones que sean, es una rama difícil del derecho. Pero por lo menos en el área de la revocatoria como en el área penal, creo que aquí hay unas cosas delicadas que se han hecho. No sé en qué va lo del presidente Uribe, no sé en lo que vayan otras denuncias muy delicadas. Yo sé que yo tengo 3 denuncias en la fiscalía y 2 de ellas ya tienen fiscal de conocimiento, esta y otra. Es que mira, ya para finalizar, Martica, y se lo recomiendo a los que están viendo hoy el programa. Hay una serie, son 4 capítulos en Netflix, se los recomiendo, se llama Asquerosamente Rico. Es la historia de Jeffrey Epstein, que cometió delitos, los que tú no te imaginas, de carácter sexual. Pero durante muchísimo tiempo, las denuncias empezaron en el año 1996. Después se reiteraron por ahí en el año 2002 y tenía tanto poder el señor que todas las iban engavetando, los fiscales iban alineando, todo iba pasando, era muchísimo el poder. Un gran millonario farsante de los Estados Unidos, con un aparato judicial tan importante como el de los Estados Unidos, no, tan eficiente. Y tan exigente. Y apenas vino a detener a Epstein en el año 2018 y se termina suicidando en su celda en el año 2019. Y hace 8 días acaban de condenar a su cómplice, que era su novia, su señora con la que hacía todas sus fechorías, hace 8 días nomás. Y adicionalmente, dentro de los crímenes está involucrado el príncipe Andrés de Inglaterra. ¿Y vio el fallo el juez? Héroe de guerra, de la guerra de las Malvinas, piloto de helicóptero, hijo de la reina Elizabeth, como el séptimo en la sucesión al trono. Pero hoy, la reina le acaba de quitar los títulos militares a Andrés de Inglaterra, imagínese. Entonces lo que, el caso de Jeffrey Epstein, el caso de, inclusive de Santofimio, el caso de una cantidad de Garavito, son casos que se han demorado muchísimo tiempo, porque ellos sentían que nunca los iban a coger, que nunca los iban a agarrar, que la fiscalía nunca iba a ser capaz de jalar el hilo conductor de las conductas, que nunca iban a encontrar los testigos, los testimonios, las pruebas documentales, que eso nunca iba a pasar. Y llegó, porque la justicia cojea, pero llega. Yo le puedo asegurar que son tantas las conductas penales que ha cometido el ingeniero de sistemas o electrónico, no sé, Daniel Quintero Calle, que terminará juzgado, procesado y condenado por la justicia colombiana si la justicia colombiana deja ese halo de ideologización
que estamos criticando hace tantísimo tiempo. ¿Ves? Bueno. Esa es una invitación que les quiero hacer. Asquerosamente Rico se llama. Cuatro capítulos. Sí, la veremos. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés y doctor Juan Giralda, los dos, les quiero hacer una pregunta antes de despedirnos, porque hace rato terminó pues como el tiempo que debíamos tener, pero este programa está muy bueno. Y es, hace poco se habló también de que la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio, ellos no tienen pues un vínculo matrimonial de hecho, o sea, no es ni por lo civil, ni por lo católico, ni por ninguna, sino que fue un rito que cumplieron en San Andrés, y se sabe que a nivel de esposa, de mandatario, tienen unos beneficios, pero cuando no es la esposa, sino la compañera, como se ha dicho, pues los beneficios se pierden. ¿Cuál es el caso, en este caso, de ellos dos? Yo voy a hablar desde el punto de vista de lo que sé de derecho civil, lo poquito que sé de derecho de familia, pero que adicionalmente yo fui notario encargado. Entonces algo sé y trabajé durante muchísimo tiempo en notarías, desde muy peladito. Yo siento que la figura de primera dama o de gestora social, eso no existe. Esa es la verdad. No existe ni en la administración de Quintero Calle, ni en la gobernación de Aníbal Gaviria, ni en la presidencia de Iván Duque, ni en ninguna. Eso simplemente no existe. O sea, yo no le puedo poner un sueldo a mi esposa porque yo soy el mandatario local, departamental o nacional. En ese orden de ideas, yo creería que sería muy delicado que la señora Diana Osorio no solamente haya dispuesto de recursos públicos para alguna situación, sino que adicionalmente haya direccionado recursos públicos, porque no necesariamente es que los gaste, sino que haya dicho va a contrato para el gasto. Este, va a contrato para este, va asignación sí. Para este, va puesto para este, créele una oficina a este, créele un despacho allí, móntale computadora allí. Si eso se logra determinar, creo que será tremendamente delicado y que puede ser otra vez un caso icónico para que se corte de raíz eso de una vez, porque esas figuras tan monárquicas, y se lo digo porque a mí me apasiona el estudiar el tema de las monarquías, por eso las conozco también, son absolutamente distintas a las democracias. Esas figuras sí. No existen. Ahora bien, ¿por qué entonces es tan claro como en lo nacional? Pues hombre, porque es que existe en lo nacional una casa, un inmueble destinado a que viva el presidente de la República, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues él vivirá con su esposa. No conozco el primer presidente que no esté casado en Colombia. Ya vendrá en algún momento. Y que esa persona que comparte la vida, casada o no casada, en unión marital de hecho, con un rito de, yo no sé, de los indígenas, de los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, no sé, y no me importa, porque eso es la vida privada de ese señor, y ella también. Lo que no se puede aceptar es que ni en alcaldía ni en gobernaciones se tenga algún tipo de disposición por parte de la esposa o compañera permanente o amante o querida o lo que quieran decir de un mandatario. Y creo que a eso hay que meterle un poquitico más el diente, porque son cosas que se vuelven paisaje y la gente sí. Como que no, eso es normal. No, eso no es normal. Eso no es normal que se disponga sí. De recursos públicos por parte de alguien que no ganó las elecciones, porque si bien el señor ganó las elecciones, ella no las ganó. Ni siquiera participó. Ni sus hermanos, ni sus primos, ni sus tíos, ni nadie de esos que están en todo el entramado, que también están buscando por ahí temas muy, muy delicados, porque esto, como lo vimos en alguna entrega del periódico El Colombiano hace algunos días, meses o semanas, esto es una famiempresa. Eso es lo que esto parece. Una famiempresa. Aquí van nombrando a todo el mundo y todo el mundo va cogiendo su pedacito de la torta, como si no fuera Daniel Quintero Calle el que hubiera ganado las elecciones, sino la familia
Quintero, Calle, Osorio, tal. Eso no se puede permitir. Totalmente de acuerdo. Yo voy a acotar una cosa a lo que dice el doctor Andrés. Todo lo que dijo el doctor Andrés es lo correcto. O sea, pues aquí no hay que entrar ni siquiera en la discusión de la afiliación entre ellos o del lazo familiar que los une. No, eso pues no. Aquí hay que entrar en eso que él dijo. Hay que entrar en el tema del prevaricato por él. Al abrogarse el derecho de darle a su compañera, cualquiera que sea su relación de pareja, funciones públicas y ordena, y mando y orden del gasto, ¿cierto? Porque le da a ella una responsabilidad fiscal es que la ley no le permite a él entregarle a ella y por eso prevarica. Y de parte de ella también pienso yo que puede acabar sucediendo un fenómeno de corrupción por esa red clientelar familiar que ellos nombraron por el nepotismo. Aunque eso es un aspecto que maneja el derecho disciplinar, porque el nepotismo está consagrado dentro de la ley, creo que 734. Ya, 734 y ya acaban de cambiar el código, doctor. Ah, bueno. Hay una doctor. Nueva ley de código disciplinar. ¿Qué es la 1219? ¿La qué? No, como la 18 algo. Sí, como son tantos números, nos perdonan. Esto ajá. Ya uno pierde el paso de los números y esto pues, pero sí. Lo que me preocupa a mí realmente es el anillo de corrupción, la red clientelar que ellos construyen, que la construyen de gusto, con todo este tema de los primos, las primas, el esposo de mi esposa, el señor de empresas varias que era no sé qué con no sé quién y ahora pasa para empresas públicas a manejar no sé qué función. Todo ese tema de esa cosa que se arma por ella. Que ley 1952, para que subsanemos. Eso, 1952. Pues, para los que nos oyen, porque después nos regañan y dicen que aquí los abogados exacto. Están prestantes y necesitamos las leyes correctas. Sí, bueno. Pero yo nunca me sé los números. Yo acepto que yo los números vea. Por aquí me entran y por aquí me salen. Eso no es lo importante. ¿Perdón? Eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Es en el sentido de la ley. Pero... Y además, como fui formado en Londres, también como abogado, también aprendí leyes. Aprendí a sentencias. Entonces, a mí el derecho que aprendí primero, que fue el derecho en Londres, antes de aprender el colombiano, era un derecho sin leyes. Era un derecho donde las leyes eran unos libritos así, diminutos, etcétera. Pero bueno, volviendo al caso de Quintero y la señora, lo que me... ¿Perdón? ¿Cómo usted aprende el sistema common law? Es diferente. Yo soy abogado del common law y soy abogado del sistema civil. Sí, señor, del sistema francés. Practico además en los dos sistemas. Entonces, déjeme decirle una cosa que me preocupa mucho de esto. Y esto me preocupa y lo quiero traer a colación porque es el tema de Venezuela, es un tema recurrente en Argentina, es un tema que hoy estamos viendo en Nicaragua, las cónyuges de los mandatarios. A mí me parece que esto es un llamado de atención a la sociedad. Ojo con esto. Yo creo que en un país donde nosotros estamos huyendo de esas figuras, esto es un aviso temprano de lo que viene. Estas personas, bueno, y voy a decir el caso de antier, de Nicaragua, ¿no? El caso de Nicaragua donde se vuelve y se posesiona a Leonel Ortega, quinto periodo, y sale pues su esposa a recibir el mandato. No se nos olvide que el día que se posesiona Daniel Quintero, es su esposa la que interviene en la primera orden de la recepción del mandato, es su esposa la que sale y hace el discurso, está en los medios de comunicación, no es una exageración, ella sale, prácticamente no es el discurso de él el que recibe el mandato de alcalde, sino el de ella. Esto desde ahí empezamos. Y en la entrevista de la revista Semana de hace algunos meses, él lo reconoce inclusive entre risas, no sé si se acuerda, es que la que manda es ella. Bueno, sí. Eso para decir esto. Y en segundo lugar, frente a lo que decía también el doctor Andrés de el uso del poder, esta extralimitación de poder que incurre en él y ella, que no solamente afecta a la función pública, sino que afecta a la seguridad del país, ¿cierto? Porque ellos están, digamos, al mando de una de las fuerzas policiales más importantes del país, con una de las ciudades con la criminalidad más compleja del país, con unas aseveraciones sobre el tema de la presencia de combos y de, digámoslo así, una pseudo-gobernabilidad desde la terraza. Fernando Quijano hace poco nos hizo unas denuncias en otro medio. A mí me deja muy preocupado. Yo recuerdo, pues, con sorpresa haber encontrado que su papá era el coronel Osorio, vinculado en el tema del escándalo del cartel de Cali con Samper. Yo recuerdo con tristeza haber encontrado, pues, el escándalo de Daniel Quintero y la violación de estas niñas que trataron de tapar, que además las niñas no sabemos qué se hicieron.
yo recuerdo con tristeza haber visto pues esta explotación infantil a la cual él sometió a sus hijas y después esta, digamos, explotación social de ellas que hizo. Entonces, si fuera Bienestar Familiar, estaría preocupado. Estaría preocupado. Si la primera familia de esta ciudad realmente encarna los ideales de la de lo que debe ser realmente el manejo prudente de una familia y las actuares de una sociedad. Él tiene unos escándalos personales que a mí me parece que no son objeto de esta conversación, pero sí, cuando hablan de todo esto, yo me pregunto, ¿cómo miran ellos a sus hijos? ¿Qué le van a decir dentro de 20 años a sus hijas cuando tengan 25 años y le digan, papá, y estos escándalos, qué, y esta ciudad, qué, y mire lo que me dicen mis amigos? Alguien me dijo en estos días que el Colegio Alemán de Medellín había admitido a las niñas de Quintero, un colegio que yo quiero mucho. Me parece muy bien. Me parece que ellos, como familia, tienen que encontrarse, sincerarse con la sociedad y permitirnos coger otro rumbo. Yo creo que no es más. Sobre los actos de poder y excesos de poder que han cometido, creo que no son ninguno aceptable, ni desde lo administrativo ni desde lo penal, y que todos son censurables y que cuanto antes se deben tomar acciones legales sobre ellos. Ojalá que caiga. A propósito de lo que dijo el doctor, le digo una cosa al príncipe Andrés. El príncipe Andrés le pidió a un juez de la Corte Sur de Manhattan, donde yo trabajé muchos años, que lo sacara, que lo excluyera del caso. Él pidió que fuera excluido del caso porque en el acuerdo de Epstein con su ex esposa, que la ex esposa o ex mujer o ex compañera firmó con el juez, se decía que las declaraciones de ella, que involucraban al príncipe, no debían tener ningún valor probatorio en la corte, y el juez del Distrito Sur de Manhattan dijo, no, son tan graves las acusaciones, aquí el tema de la pedofilia y la pederastia es un tema tan delicado que no solamente no lo exonero, sino que lo llamo a juicio. Entonces ahí acabamos de tener un fallo judicial muy importante. Acordémonos que él goza de inmunidad diplomática para el de, esto es un tema trascendente, que un juez llame un diplomático, una persona con pasaporte diplomático, una casa real, a una corte en Manhattan a rendir por esto, demuestra que la justicia hoy está tomando otro carácter, y como decía ahorita más temprano, no es lo mismo el 2014 de Petro que el 2021 que hoy nos acontece. 22. Así es, Martica. Mucho rezago real en el piso 12 de la Alpujarra, ¿no? Increíble. Sí. Rezagos reales y de casas reales. Yo a veces siento que eso es lo que le pasó a Daniel Quintero, ya para finalizar, y es siento que él no entendió qué era ser alcalde de Medellín. Yo creo que él parece ser que creyó que ese mandato implicaba ser o rey o emperador o sultán o alguna figura. Lo dijiste de excelente ahorita. ¿Cómo fue que lo llamaste? ¿Un qué? Le dijiste una palabra. Él es un ególatra. Él es un megalómano. Esa es la palabra, esa es la mejor. Él sufre de eso, y eso es una enfermedad que le suele pasar a una cantidad de personas que están embebidos en el mando, entonces ya no ven nada más y quedan ciegos de cuenta de eso. Pero muchísimas gracias de todos modos entonces por la invitación a Martica, a Claudia. Muy ameno hablar con el doctor Juan después de tanto tiempo, hace meses que no nos vemos, y a toda la ciudadanía que nos vio hoy y que nos va a ver en la repetición del programa por YouTube. No, y en muchas invitaciones que con seguridad vamos a tenerles a futuro, porque ese tema no termina hoy, ese tema sigue. Apenas empieza. Así apenas es, apenas estamos comenzando. ¿Te acordás de mí que dentro de 10 años se hablará de esto como un hecho mítico de la historia histórico. Política de esto Colombia? Va a ser histórico. Un hito de la historia democrática de este país, se lo aseguro. Así yo es. También, así lo creo. Así muchas gracias por la invitación a Claudia Martica. Con muchísimo gusto, para nosotros ha sido un placer inmenso contar con ustedes, grandes invitados, Martica, en esta tarde de hoy, en donde nos han dado un panorama muy amplio de lo que está sucediendo desde el tema jurídico en la revocatoria. Esperamos tenerlos nuevamente y muy pronto aquí en este programa de Ventana Abierta, contándonos las nuevas situaciones que acontecerán con respecto a este tema. Martica, no queda sino agradecerle a ellos y a nuestros cibernautas por estar hoy con nosotros en un programa súper ameno de una hora y media. Realmente nunca pensamos llegar hasta allá, pero es que el tema es muy amplio y la participación de los cibernautas ha sido grande en el chat.
Así que muchísimas gracias a todos. Una feliz noche, que Dios los bendiga. Martica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hasta pronto. Recuerden tu firma.